Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video del Panacax. Hora de utilizar a Chaka Divino y Chaka Arayashiki en un mismo equipo explosivo acá en Duelo Galáctico Oriental. Van a venir acompañados de Sasha, Athena Renacida, Shion Sapuri Renacido y Manigoldo No Renacido. La idea es aprovechar el campo de Chaka Divino para debilitar al rival y pegar fuertemente con Chaka Arayashiki y con el chasquido de la muerte de Manigoldo activar los ataques pasivos de Chaka Divino en esta misma ronda. Arranco el Odiseo rival con doble secreto, le sigue Sasha con encantamiento, lo mismo hace la mía. Abro la palma de Buda de Chaka Divino, decelero al equipo rival. Cortesía de este rebote de daño de Odiseo, ganamos romper defensas para activar a Chaka Arayashiki y además el reflejo de daño de Sasha activa a Chaka Divino, el cual abre sus ojos. Listo para pegar en área, lo escondemos, abrimos el reino de amor y paz de Athena y vamos a poner su bendición sobre Chaka Arayashiki. Protegemos a Chaka Divino con Shion Sapuri, Chaka Arayashiki lanza su poder máximo. Empieza a ver ese daño sabroso, eso sí, hace estallar a Thanatos. Y volvemos a pegar un Akala acá, mucho más daño y un tercer golpe y matamos a Afrodita Divino. Exclamación Sapuri, se esconde, va a utilizar el Sasa Sasa de Shura Sapuri sobre Chaka Arayashiki, así que este hace un contraataque cortesía de Sasha matando dos de mis rivales. Abrimos el campo de alma de Manigoldo, chasquido de la muerte, y aquí es donde se activa los ataques pasivos en área de Chaka Divino para ir rematando lo poco que quedó por ahí vivo. Y lo que sobreviva quedará controlado con el silencio. Ronda número 2, le pegamos a Odiseo, protegemos a Chaka Divino. Básico de Odiseo que está silenciado. Recibe un contraataque. No, mentira, yo hice un básico ahí de Manigoldo. La exclamación Sapuri controlada hizo doble básico. Ahora activa su ataque principal. Se va a morir de reflejo de daño. Chasquido de la muerte de Manigoldo. Y se activa de nuevo Chaka Divino en esta ronda 2. Para rematar a Odiseo. Excelente contienda, muy buena forma de jugar estos dos personajes, bastante explosivo. Si te gusta el daño y no tienes miedo a morir, ve con este combito para utilizar tu doble chaka. A veces las cosas se complican, pero eso no quiere decir que no se pueda salir del problema. Aquí nos vamos a enfrentar a Odiseo Renacido, Shion Sapuri Renacido, el Cid, exclamación Sapuri, Thanatos Renacido y Shura Divino Renacido. A ver qué tal nos va. Arranca esta vez mi Sasha con encantamiento. Le sigue Odiseo rival que va a poner su doble secreto. Vamos a abrir la palma de Buda con Chaka Divino. Deceleramos. Ponemos los debilitares. Abre Reino Amor y Paz Athena. Pone su bendición sobre Chaka Divino. Mi Athena no está completamente leveleada, así que no genera energía todo el tiempo. Yo escondí a Chaka Divino, lo protegí con Shion Sapuri, pero Odiseo rompió el escudo. Pego el poder máximo de Chaka Arayashiki, eso va activando a Chaka Divino también, que quizás pone algunos silencios, lo hizo sobre Odiseo de hecho. Estalla por primera vez el Thanatos rival, Chaka Divino deja silenciado la exclamación Sapuri, abre sus ojos, Shion Sapuri protege a la exclamación Sapuri mientras me marcan a mi propio Shion Sapuri. Y después de unos básicos de mi rival, pega Sasasasa, Shura Divino Renacido que tiene Elfo de Sangre. Ahí pega pasivamente Shura Divino y cortesía del reflejo de daño de Sasha se activan los ataques pasivos en ronda número 2 de Chaka Divino, dejando todo el equipo rival silenciado, aquello que sobreviva, ¿no? Porque se murió la exclamación Sapuri. Recibo rebote de daño en Chaka Divino, estalla Thanatos una vez más, sobrevive el equipo de momento. Pego la habilidad especial de Chaka Divino para aumentarme el status hit, lo protejo con Shion Sapuri y ahora viene Chaka Arayashiki que lanza un acalazo poderoso. Vamos a lanzar otro golpecillo, matamos a Shura Divino Renacido, se muere Chaka Arayashiki de reflejo, Odiseo que perdió su primera vida vuelve del modo recuperación poniendo el doble secreto y Manigoldo hace fogonazo azul para curar el equipo. Perfecto, Odiseo rival se cura, bueno, él y su equipo, básico de Shion Sapuri, también de Thanatos y del Cid, totalmente silenciados por Chaka Divino. Ahí igual pega Sasasasa hiperdimensional un poquito el Cid, Thanatos estalla una vez más. Se resiente de reflejo de daño, ronda número 3, Athena en modo fantasma abre reino de amor y paz, pone bendición sobre Manigoldo, Chaka Arayashiki ya no está, Chaka Divino que recibe mis sofetámenos de Sasha abrió su palma de Buda, fogonazo azul de Manigoldo, muy buen daño ahí también de Manigoldo, Chaka Arayashiki asiste con, otra vez me confundí, Chaka Divino asiste con sus ataques en área, dejando silencios por doquier, de hecho activó la resu de Odiseo sobre el Cid, estalla Thanatos una vez más. Perfecto, básico del Shion Sapuri controlado, también de Thanatos controlado, también del Cid controlado. Ronda número 4, aplicamos el efecto especial de Chaka Divino sobre Shion Sapuri. Abrimos encantamiento con Sasha, básico Odiseo que estaba controlado. Chaka Divino hace, contraataques, bueno no contraataques, simplemente se activa su pasiva por el reflejo de daño de Sasha. Se murió el Cid, Manigoldo hizo fogonazo azul, cura el equipo.
logra sobrevivir el ojazo de Thanatos, que sigue silenciado, y Chaka Divino ahora en ronda número 5 le pega a Thanatos, el cual está ya por última vez, y vuelve a recibir todo el odio pasivo de Chaka Divino, que se ha aumentado muchísimo el ataque cósmico, y lo logra rematar. Bueno, ahí tienen un par de batallas utilizando ambos chakas, entre comillas divinos, porque ya saben que en global a Chaka Rayashiki también le dicen Chaka Divino, para que se puedan divertir y aquellos que vayan a armar al personaje, entonces hagan ese tipo de combinaciones. Muchachos, si este video les ha gustado, me pueden regalar un like, eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir, así el canal sigue creciendo. Espero verlos en un próximo y emocionante PvP.